por tu colección de novias. Cuéntanos cuánto tiempo llevas trabajando en esta colección. Bueno, en esta colección hemos estado unos un mes o unos 35 días, una cosa así. Sí, sí. ¿Cuántos vestidos de novia tienes? ¿Cuántos modelos? Bueno, aquí solamente vinimos con 6 o 7, pero tenemos una colección de unas 20 diferentes. ¿De unos cuántos? 20, unos 20, 20, 20, 22, no sé. Es que la ropa ibicenca puede servir, muchos que son de calle pueden servir de novia también, ¿sabes? ¿Y tus vestidos son para casarse en Ibiza o en cualquier parte? En cualquier parte, mientras haya novio y novia, se pueden casar en cualquier sitio. ¿Y cómo defines tu estilo? Clip total, Ibiza, Ibiza total. ¿Y cuánto valen tus vestidos? Depende, hay unos que valen 1000, otros 400, voy de alto a bajo, ¿sabes? 600, depende de los metros de puntilla, porque hay alguno que lleva unos 150 metros de puntilla. ¿Trabajas por encargo? Las novias sí, porque normalmente tienen que quedarse como mucho más perfecto. ¿Sigues teniendo tu tienda en Ibiza o ya no, la habías cerrado? No, la cerré la temporada pasada. O sea que trabajas en tu taller. En el taller solamente. ¿Y dónde te encuentra la gente que quiera hacerte encargos? Bueno, en Arquebispo Cardona Riera, 20. A mí no me lo he planteado, pero quizás sí. Yo vivo el presente y el futuro pues ya llegará. Piluca, cuéntame cuánto tiempo llevas trabajando en tu colección de novia. Pues en esta colección de novias sí que me ha llevado un poquito de cabeza, porque he presentado muchos bordados muy, muy nuevos y da como casi 2 meses sí que hemos estado probando cómo quedaba el resultado y la línea, ¿no? Que espero que os haya gustado. ¿En qué te has inspirado para esta colección de novia? Me he inspirado en la comodidad, en el romántico, en el mediterráneo, en algo, en el sello de la firma un poco, ¿no? Siguiendo la misma línea. Me he inspirado pues en la mujer que cada día vez más le gusta y quiere casarse con trajes de algodones y de bordados, ¿no? Que descarta la seda y descarta un traje más de libertad. ¿Tus vestidos son para casarse en Ibiza o en cualquier parte? En cualquier parte, en cualquier parte. En cualquier parte donde haga un buen tiempo, eso sí que haga un sol, yo ya haya un mar o no mar, pero sí, sí, tenemos novias en cualquier parte del mundo. ¿Ahora mismo dónde vendes tus vestidos, aparte de en Ibiza? Bueno, los vestidos se presentan en las ferias y tenemos clientes en bastantes partes del mundo, ¿no? En Europa están clientes, en América también hay clientes. Entonces, pues ahí, después de 27 años de trabajo, pues es lo que hacemos. Vale, pues gracias. ¿Cuánto tiempo lleváis haciendo vestidos de novia? De novia, pues 5 años de novia. ¿Y cómo funciona esa colección? ¿Le gusta a la gente? ¿Vendéis mucho? Claro que vendemos, si no, no podríamos estar aquí. Vendéis mucho. ¿Cuántos vestidos de novia tenéis? ¿Cuántos modelos? Siempre son colecciones cortitas. Colecciones. Se tratan siempre de individualizarlos. Todo el mundo quiere al lead, pero siempre se individualiza el vestido. Siempre le damos un toque para cada clienta. Intentamos no hacer 2 vestidos igual de todo. ¿Cuántos vestidos de novia vendéis al año? ¿Tenéis alguna idea? Cada año más. Cada año vamos aumentando un poquito. 30, 40, vamos subiendo. ¿Vendéis poquitos? Es una empresa familiar. Es familiar. Sí. ¿Vendéis solo en Ibiza o también fuera? No, vendemos en todo el mundo. Por internet, por todo el mundo. Vendemos en todo el mundo. Sí. ¿Y dónde se llevan vuestros vestidos que os haya parecido muy raro llevárselos allí para casarse? Pues se ha llevado uno en México, se han llevado, que no es raro. Es que no es raro ya en ningún lado del mundo. En Isla Reunión, un sitio que tenemos 4 o 5 clientes y muchos muy lejos, por todo el mundo. Vale. ¿Cómo definís vuestro trabajo? ¿Es artesanal? ¿Cómo lo definís? Muy artesanal. Totalmente. Totalmente artesanal. Es artesanía pura. ¿Y hacia dónde vais? ¿Cuál es el futuro? ¿Qué os vais haciendo? Pues vamos haciendo una marca, al final es de lo que vamos a comer también, y pues
vas subiendo escaloncitos y vas superándote día a día, mejorándote en el patronaje, en los acabados, en todo. Muchísimas gracias, Felipe.